apaga la televisión y ponte a hacer tu tarea. No. Hey, ¿qué pasa, nana? Tú no eres así. Cuéntame. Estoy aprendiendo. Ustedes me enseñaron a ser así. Hola. Ori, ¿qué les pasa? No, nada. La nana está demasiado rara. Ni que estuviera azul o que me salieron cuatro brazos. Dije que te pongas a hacer la tarea. A ver si aprendes algo en la escuela. ¿Julián dejó la escuela? Oblígalo a él. Mi nana, yo dejé la escuela porque a mí no me gusta estudiar, pero a ti sí. ¿No será que estás así por el novio de Irma que acaba de llegar? No sé. ¿Tú qué piensas, Irma? ¿Tiene que ver contigo? A ver, ¿lo dices tú o lo digo yo? A ver, enano, ya, cálmate. No le hables así a mamá. Te me puedes hacer la tarea en este instante. Y no me llamo Irma. Para ti soy tu madre. Más respeto, mocosa. Ándale, me pones a hacer la tarea, como te digo, y te vas a tu cuarto a dormir porque mañana vas a ir a la escuela. ¿Cómo la ves? Loco, no fui clara contigo. Entonces, ¿por qué me llamas a esta hora? Perdóname, Rosa, esperé a que amaneciera para poder hablar contigo. ¿Tú estás borracho o qué? ¿Recuerdas el negocio que te traje a ver, el que estaba iniciando? Pues todo se vino a pique. Y estoy en serios problemas. Pero si me dijiste que era una idea innovadora, que habías invertido mucho dinero en esa empresa. Tal vez la gente que me critica tiene toda la razón. Fue una mala idea tratar de ser un visionario a esta edad. No digas eso. De seguro estás pasando por un mal momento. Ross, te necesito aquí conmigo. Si tú estás conmigo, yo voy a sentir fuerzas para salir adelante. Las familias sí son un problema para las parejas. Sí, pero a Santiago y a mí nada nos va a detener. Nada va a impedir que él y yo estemos juntos. Lo lamento. Miguel Ángel, lo lamento. Yo no soy la persona indicada para apoyarte en este momento. Hiciste ayer delante de tus hermanos, estuvo muy mal. A mí no me vuelvas a hablar así. A ver, ¿y cómo quieres que haga? Si quiero ver a mi hermano y no me llevas. Si ni siquiera yo tengo tiempo de ir a verlo. ¿Y no te molesta estar lejos de él? Claro, ya te habías acostumbrado a estar lejos de nosotros y no te importó. Lili, ¿a dónde vas, Lili? Ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue la nana? ¿O ya se fue? Ya, no, las está esperando ya. Ustedes son una relación inconveniente. José María, mijo. Pues órale, a chambear, ¿qué es aquí, mijo? No. Es mi responsabilidad, yo lo detuve. Es que me puse a hablar temas de psiquiatría. Usted sabe que no me detengo. Los dejo. ¿Qué traes, mijo? ¿Todo está bien? No lo sé. Vine para acá porque la tienda de abarrotes cerró temprano porque van a hacer un inventario y no me quieren allí. ¿Qué? ¿Pero eso no explica qué haces acá? Es que como esta mañana contamos la lana y nos dimos cuenta que hace falta bastante, quise venir a ayudarlos un poco. Es como todos los guerreros trabajando en equipo, ¿no creen? No, pues sí, pero a mí la verdad se me hace medio raro y le decía a mi jefa que estás aquí, ¿no crees? Ma, pero ella misma me ofreció trabajo cuando estuvo en nuestra casa, ¿lo recuerdas? Sí, me acuerdo, pero pues no sé. Vamos a ver qué dice. ¿Y tú? ¿Qué se supone que estás haciendo, ¿Se vas a quedar ahí echado viendo la televisión? Ya no, aquí ya no estás en Tamaulipas. Ay, hombre, ya no nos dejó escuchar la noticia del cocodrilo ese que anda suelto. Ah, mira, nada más. Qué barbaridad. Además, ¿sabe qué? Que me va a extrañar. Nos va a extrañar porque pronto nos vamos a ir a casa de su mamá, ¿verdad? Con sus hermanos y todo, así es que no va a extrañar. Pues con más razón. Necesitas buscar un trabajo, fíjate el que sea, O tú estás esperando que Irma te mantenga, Ay, espérate a que conozcas al Patas, porque ese no se va a aguantar a ningún vago en su casa. El señor de esa casa voy a ser yo, Francisca. Tú no sabes el lío en que te metiste al cruzar esa frontera. Uno, en esa casa mandan los hijos de Irma. Y dos, en este país hace falta tres trabajos para medio sobrevivir, como la ves, Así es que mejor vete poniendo las botitas, Porque lo que se te viene no son rancheras. Vas a bailar el jarabe tapatío. Buenos días.
verdad es que... ¿Y dónde está la señora? ¿Y el señor? No, pregunto porque no quiero que se moleste si viven aquí. Ya, párale, ¿me estás mareando? ¿Cuántas preguntas, viejita? Pues mira, la señora debe estar ahí en su estudio, ¿no? Porque pues es lo que siempre hace. Y el patrón, pues, no sé, como no durmió aquí anoche, me imagino que está en su cuarto. Pero bueno, déjame ver. Ahorita voy a ver qué puedo hacer, a ver si la puedo interrumpir. Tú quédate aquí, por favor. Ándale, viejita. Además, tú me necesitas. Yo soy la mujer que tomas. ¿Mm?